Hola futuros traders, ¿cómo están? El día de hoy, sábado, llegó la obvia de la semana. Te voy a mostrar cómo colocamos esta operación en el dólar yen, porque los yenes ya dieron los movimientos de que tanto yo estaba hablando y esperando las semanas anteriores. Así que vamos a ver los 1400, bueno, casi 1500 dólares que gané en el dólar yen. Así que vamos a la pantalla. Bueno, traders, aquí ya en la pantalla te voy a mostrar lo siguiente. Nosotros nos encontramos en el dólar yen ya en un marco semanal. Este análisis ya se lo he hecho a todos los alumnos con anterioridad para que entiendan las posiciones que yo estoy teniendo semana a semana y qué es lo que espero en el precio. Nosotros podemos visualizar que en macro efectivamente tenemos una gran acumulación, ¿verdad? Puedes ver cómo hay máximos y mínimos un poco erráticos, no con una estructura tan clara. Desde lo que ocurrió en enero del 2016, el precio se ha mantenido en toda esta lateralización. Entonces, ¿cómo nosotros podemos intuir eso? Para eso tenemos que poder ubicarnos en la dirección del precio actual, ya que en diario nosotros vamos a encontrar una tendencia alcista que viene haciendo cada vez máximos más altos y hizo un máximo más alto que los anteriores. Y los principales anteriores son los que, como puedes observar, tenemos este nivel rojo donde esperábamos una reacción de venta, ¿ok? De hecho, logré conseguir algunos scalping y unas ventas que las de swing me cerraron en break-even, pero las de scalping le sacamos mucho provecho. Y si eres alumno, creo que viste, de hecho, en uno de los backtesting, que te dejo aquí la lista de reproducción de backtesting, vas a poder observar las entradas que logré colocar, ¿ok? Entonces, mientras muchos están pensando en poder buscar compras, tú tienes que saber a partir de dónde vas a buscar compras. Yo ya les había mostrado a los alumnos en los análisis anteriores que aquí íbamos a tener un nivel de resistencia probable. No, ojo, no tan confirmado para que busques ventas, pero sí un área donde el precio podríamos buscar alguna clase de agotamiento. Entonces, dentro de ya la estructura que suelen hacer los yenes y los diferentes precios, nosotros ubicamos que el precio puede hacer esta siguiente estructura donde le podemos sacar mucho provecho, los impulsos y luego hay una acumulación. Muy pocos saben realmente cómo podemos sacarle provecho a esta clase de acumulaciones. Muchos dicen, ay, es que tengo que operar a favor de tendencias. Sí, pero ¿cuándo, dónde y qué clase de velas? A veces muchos se fían de patrones de velas dentro de ellas, pero terminan sacando stop loss. Lo que hice en esta ocasión fue lo siguiente. Primero, detectando ya el patrón chartista que siempre se suele presentar en estas ocasiones, vamos a irnos a 4 horas por desfragmentar. Ya ubicamos nuestra área de compradores, que hay un criterio especial para poder identificarlo, y bueno, eso ya está dentro del análisis Burst que se le muestra a los alumnos todos los lunes. Ok, entonces, identificando el área correcta de compradores, yo lo que ya venía viendo es que el precio me realizó esta clase de posición. Aquí yo intenté buscar un intraday, que la verdad fue excelente. Me encantó mucho poder lograr tener esta clase de operación, porque la verdad fue un limit que la verdad no pensé que se iba a tomar. Ahora, el precio vino aquí, empezamos a identificar que había un área de oferta, perdón, un área de demanda. Esto fue algo muy interesante para que nosotros podamos ya buscar otra perspectiva. Debemos de poder operar dentro de las zonas de oferta y demanda de una manera peculiar según el contexto y según la posición. Ya nosotros viendo que cada vez que entran compradores el precio empieza a subir en este margen y cada vez que el precio viene para esta área empezamos a vender, lo que empezamos a ubicar fue algo muy interesante, de que el precio vino a hacernos un mínimo más bajo que el anterior, pero aún no supera este. A partir de aquí ya podemos buscar ventas más largo plazo. Entonces, lo que vimos es que el precio volvió a regresar a esta área y empezó a realizar una lateralización. Lo curioso es que el precio nos empieza a dejar ya patrones de precisión, donde el precio empieza a lateralizar. Eso me logra gustar y me da confianza para que podamos esperar lo siguiente. En primer lugar, el precio empieza a hacernos el siguiente mínimo más bajo. Yo ya quería buscar ventas aquí y estaba esperando que el precio pueda regresar a esta área, pero no lo hizo, chicos, y continuó bajando de manera rápida. No logró hacer el mínimo más bajo y fue un alto más alto que logró nuevamente superar. Y aquí viene la magia. Pueden observar esta vela. Esta vela es muy importante, tremendamente importante. Aquí es donde ya me da confianza para poder buscar una venta, porque yo estaba esperando que mejor el precio pueda hacer alguna clase de comportamiento en la parte superior. Hubiera sido más probabilidad, menos stop loss, ratios más grandes, todo bonito y sobre todo más ganancias por ende.
Entonces, aquí pasa algo interesante. Al yo detectarme en una hora que el precio reacciona de esta manera con esta vela, y lo mejor de todo es que fue en un horario particular de la 1 de la tarde que hubo una noticia muy fuerte a nivel fundamental, me deja en visto dónde estaban las órdenes, que estaban alrededor del 1.14200 al 1.14300. Entonces yo digo, aguanta, esto está muy bueno, voy a encargarme de buscar una posición entonces. Aquí es donde yo me verifico y voy a temporalidades menores a poder buscar qué comportamiento puede ocurrir aquí. De hecho, esto es lo que pasó en el dólar mexicano, que si eres alumno, cheque el análisis Bulls porque fue muy similar a lo que pasó. Entonces, vemos que aquí hay una reacción. De hecho, vamos a 15 minutos para que lo puedas observar. Entonces, nosotros ya entendemos que tenemos aquí un nivel muy clave para poder esperar nuestras ventas, ¿ok? Para esperar nuestras ventas a partir de aquí de todo el origen del movimiento que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio nos muestra este mapa, fue interesante. El precio continúa subiendo y aquí es donde el precio me hace una estructura de dos mínimos para poder yo buscar ventas. Entonces, aquí yo me encargo de buscar ya una orden pendiente. Esta entrada fue por orden pendiente y aquí es donde el precio toma mi posición y mi stop loss donde, por encima donde se origina el movimiento. Y fue una entrada muy buena porque no me hizo esperar. Logré hacer estos casi $1,500 en tan solo, aquí está, ¿dónde está? Lo acabamos de hacer en un día con 9 horas. Fue, de hecho, esta semana, chicos, algunas operaciones me sacaron en break-even o al menos con 10, 20 pips, ¿ok? Les iba a mostrar la inversión de Facebook, pero el día de ayer me atinó, se activó esta orden y ya nos hicimos en un día con 9 horas, porque eso lo acabo de cerrar hace un momento, hoy que es viernes, que es la grabación de este video. Lo acabo de cerrar porque probablemente el lunes genere un retroceso, ya está dentro del nivel, ¿ok? Donde pueden quizá parecer probables compras que ya vamos a ir a analizar. De hecho, ahorita voy a grabar también el análisis Bulls para los alumnos si lo tengan ya el lunes a primera hora. Y ahí están los $1,500. Y como siempre, TradingView pueden mostrar muchos. Y aquí está la ganancia. Checa. Ahora, dime, ¿tú crees que ganar dinero en el trading es cuestión de azar o es cuestión de educación? Así que te veo el próximo sábado en la obvia y si eres alumno, te veo este lunes dándote el análisis previo. Así que nos vemos. No te olvides de suscribirte y compartir.